En aquests dies el CaixaForum s'està realitzant tots els dijous, es parla dels moriscos, i avui tenim la sort de comptar amb la presència de Manuel Barrios. Ell és catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Granada. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. ¿Cómo facilita las comunicaciones y la cercanía, ¿no?, de todo un país ahora para podernos mover con facilidad, estar trabajando, venir a hacer una conferencia, pasar unas horas y volver otra vez a casa, ¿no? Relativa. Facilidad, relativa facilidad. Bueno, Manuel, pues, explíqueme un poco. Va a hablar de Alonso de Castilla, de Castillo y Miguel de Luna, los criptomoriscos, que además ellos eran familiares, su familia eran conversos, y entonces ellos escribieron unos libros como para despistar. ¿Lo digo bien o voy muy desencaminada? Bueno, ellos eran moriscos, y la cuestión que se plantea es si fueron moriscos conversos sinceros, porque el ser morisco implicaba el ser converso de moro, nuevo converso de moro. Y la cuestión está en si verdaderamente fueron conversos sinceros o, por el contrario, eran cristomusulmanes. Más que cristo moriscos, cristo musulmanes sería exacto decir, ¿no? Y ahí es donde está precisamente la cuestión. Porque son dos personajes de los que existieron muchos en la España de entonces. Porque es una España muy complicada, con una sociedad mixta, donde el grado de sinceridad de las conversiones, en muchos casos, en la mayoría de los casos, dejó mucho que desear. Y es un mundo, podríamos decir, como fronterizo, ¿verdad? Un mundo fronterizo entre dos religiones que además eran francamente antagónicas. Uh-huh. Y claro, todo eso ya origina dinámicas y relaciones, pues, francamente conflictivas. Uh-huh. Y algunas, incluso, además de conflictivas, pintorescas, como es el caso de lo que ha crecido con estos uh-huh. moriscos. ¿Ellos eran de Granada? Eran de Granada, sí. Eran de Granada, y de además ascendente morisco granadino. Sus padres también estaban vinculados a Granada. Sus padres, sobre todo está comprobado, los de Alonso del Castillo, pues eran de los que se convirtieron cuando la conquista por los reyes católicos. De modo que este Alonso del Castillo es ya hijo de converso, de morisco. Uh-huh. Y de Miguel de Luna, pues más o menos lo mismo, aunque no hay tanta certeza sobre su antecedente, porque él era oriundo de Baeza, la familia era oriundo de Baeza, pero en general son granadinos, y diríamos que por su comportamiento muy granadinos. Claro, Granada, que era el monumento más visitado de España, que es la Alhambra, en el cual aquí también los moriscos sabían de vivir y había una gran comunidad en este caso, ¿no?, en la ciudad. En Granada y su reino, que es lo que actualmente ocupa las tres provincias de Granada, Málaga y Almería, eso constituía el reino de Granada, eso es heredero del Emirato Nazarí. Y naturalmente la población, cuando fue conquistada por los reyes católicos entre 1482 y 1492, la población de musulmanes que allí quedó fue enorme. En el peor de los supuestos fue siempre la mitad de la población de todo el reino, y eso naturalmente le daba una especie de sentido distinto que a otras tierras de la península ibérica, en definitiva de la monarquía católica. ¿Y me decía? No, le hablaba de la Alhambra. De la sí, Alhambra. La Alhambra realmente es un monumento anterior, la Alhambra de los siglos XIII y XIV, y es un monumento creado por el Emirato Nazarí, uh-huh. que fue anterior, como es lógico, al reino de Granada cristiano. ¿Entonces el Sacromonte? Bueno, el Sacromonte es posterior. Pero ya le digo, la Alhambra, lo que sucede es que, claro, por su significado, por su colocación incluso topográfica y demás, pues es una especie de símbolo. Uh-huh. Es decir, eso es lo que, al margen de que aquello estaba repleto, Granada estaba repleta de moriscos, la Alhambra es que era como una especie de símbolo de esa tradición y de esa cultura que estaba allí presente. Es decir, sí. Si usted tiene que buscar un símbolo de una Granada islámica, no va a encontrar ninguno mejor que la Alhambra. Sí. El Sacromonte es posterior. El Sacromonte ya es una creación de principios del siglo XVII y de ahí en adelante. Es decir, que es bastantes siglos posterior. Lo que sucede, y hace usted bien en traer las dos a colación, es que el Sacromonte fue un intento
ya de la época barroca, de la época contrarreformista, de un arzobispo que fue Pedro de Castro, de crear otro símbolo, pero en este caso católico, cristiano, tridentino y demás, que de alguna manera pudiera contrapesarse, sí, pudiera contrapesarse a la imagen de, a la imagen de del Alhambra. De la Alhambra. Lo que sucede es que ese sacromonte que usted me está enseñando ahí, pues es el sacromonte gitano. Y esas son las murallas de la Granada Cirí. El sacromonte a que nosotros nos estamos refiriendo es un monasterio. Uh-huh. Es un monasterio que fue creado por... Se ve desde ahí, desde la Alhambra se ve siguiendo el curso del río Darro. Pero es un monasterio creado por Pedro de Castro y su finalidad fue precisamente, como digo, dar esa sensación de una Granada muy católica y muy cerrada ya en este sentido. Es decir, negadora incluso de lo que había sido la Granada morisca que había acabado de terminar prácticamente. Hoy en la conferencia que va a realizar a partir de las 7 de la tarde hablará de estas dos personas, de Alonso de Castillo y Miguel de Luna, que va a encontrar también denominadores comunes, ¿no?, con los moriscos. Evidentemente ellos, aunque Miguel de Luna no se conocen bien sus antecedentes, pero ya también se le supone, ¿no?, que también eran... Bueno, se conoce bastante bien, es decir, no se sabe quién eran sus padres específicamente, pero en definitiva sí se conoce bien y se conoce bastante su historia, porque precisamente han sido los dos, tanto uno como otro, tienen tanto interés por muchos conceptos que han sido muy bien investigados por historiadores tanto alavistas como modernistas y demás, ¿no? Sí. Va a hablar de estos personajes esta misma tarde. ¿Cómo va a enfocar la conferencia? Pues voy a hablar de estos personajes, como le he dicho antes, como esas personas fronterizas, ¿verdad? Porque morisco significa ser formalmente cristiano, formalmente, porque han recibido las aguas del bautismo y demás, y así son considerados. Pero la mayoría de los moriscos, o muchos de ellos, en el fondo, seguían siendo musulmanes. Entonces, estos se desenvuelven entre esos dos mundos, hasta el punto de que cuando a finales del siglo XVI se producen unos hallazgos equívocos que tenían pues todo el viso de haber sido realizados por musulmanes, para meter, diríamos, elementos de la dogmática musulmana en la dogmática cristiana de la época, son ellos los que aparecen, al menos los que hasta el presente se reconocen como creadores de esa superchería. Ellos, por otra parte, eran médicos, eran traductores, eran intérpretes, eran tratadistas y trabajaron mucho y muy continuamente para Felipe II. Pero mientras que no se demuestre lo contrario, nunca ha quedado claro si efectivamente fueron sinceros o dejaron de serlo. Y realmente eso que digo, es decir, estas falsificaciones llamadas los libros plumbeos, que se dieron precisamente donde luego se creó el sacromonte, pues están para acreditar ese mundo diverso, difícil, movido y, diríamos, extraño y equívoco. Salir de dudas, no sé si vamos a salir esta tarde, pero sí que vamos a tener conocimientos, en este caso desde su punto de vista. Manuel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y por ver un poco de esa ciudad tan maravillosa como es Granada. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tornarem demà, como siempre, a partir de 4:45 de la tarde, contarem amb la presencia dels CES, parlarem de teatre y alguna que otra cosa, que os explicarem demà, como siempre, a la mateixa.